Buenos días, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a lo que va a ser mi preparación para la selectividad barra EBAU, barra PAU, barra como queráis llamarlo, de este 2019. Bien, yo creo que primero, antes de empezar con el vídeo en sí, con enseñaros qué hago en mi rutina para prepararme para este EBAU, me gustaría poneros un poco en contexto para que podáis entender en dónde nos movemos. La semana pasada me gradué, la semana pasada acabé segundo de bachillerato. Mañana me van a dar las notas. Entonces, me van a dar las notas, me van a decir qué media tengo, me van a decir las posibilidades que tengo para entrar a determinadas carreras. Yo voy a tener que elegir unas asignaturas para la selectividad y a partir de ahí tener que prepararme para el examen, que quedan aproximadamente ahora mismo semana y media, dos, y sacar la máxima nota posible. No es tan importante las notas de bachillerato respecto a las notas de selectividad en total, porque en porcentajes es simplemente 6 puntos sobre 14 la nota de bachiller, la media de bachillerato, y sin embargo lo que haces en el papel el día del examen cuenta el 8 puntos de la nota. Entonces puedes hacer un examen brutal y un bachillerato no tan bueno y sacar muy buena nota. No sé si me vais entendiendo. Es algo importante, es algo que tenemos que tener en cuenta. La selectividad es algo que no está bien hecho. ¿Por qué? Porque te sometes a tanta presión. Te somete a que en un examen te juegues tu acceso a la universidad, el acceso a esa carrera que siempre has querido hacer. Entonces, no es algo que nos podemos tomar a la ligera, es algo que hay que prepararse bien. Es algo que hay que darle caña, hay que asegurarse de que vas a sacar la nota y hay que asegurarse de que vas a entrar a la universidad. Y chicos, básicamente es eso, tenemos dos semanas ahora mismo para poder prepararnos la selectividad. El contenido ya lo hemos dado, ya lo sabemos, solo hay que repasarlo en principio y hay que prepararse. Lo bueno de esto es que normalmente durante el colegio nos obligan a... Es algo de lo que siempre me quejo yo en mis vídeos, es de que nos obligan a ir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde al colegio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces esas clases no las aprovechas tanto y llegas a casa, estás cansado ya porque evidentemente has estado más de 8 horas en el colegio y solo quieres descansar, pero ¿qué pasa? Que tienes que estudiar para que al día siguiente te puedas despertar y vuelva a pasar lo mismo. Lo bueno de esta situación es que ahora tenemos dos semanas en las cuales no es obligatorio ir a clase, o al menos en mi instituto. Lo que nos permiten es venir a las clases de repaso que queramos. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser ir todos los días a asignaturas como matemáticas y economía, que son de números, que son de entender y que me viene mejor aprovecharlas en clase, entenderlas, preguntarle las dudas que tenga el profesor y sacarlas, a quedarme en casa y sacando mis dudas por mi cuenta. Así que nada, chicos, lo que vamos a hacer por la mañana ahora: me he despertado, me he duchado, he desayunado como un día normal, como un día cualquiera, y lo que vamos a hacer ahora va a ser estar hora y media estudiando una asignatura de texto, una asignatura que sea algo tocha para quitarnos la idea por la mañana, por ejemplo, historia. Entonces lo que voy a hacer es estudiar mi historia. Y después iremos al colegio a las 11. Saldremos aquí a las 11, llegaremos allá a las 11 y media, estaremos dos horas, matemáticas y economía, perdón, y luego volveremos a casa. Aunque creo que hoy han dicho los de clase que van a salir a comer, así que iremos a comer fuera. Pero bueno, eso va a ser el planteamiento de esta mañana. Luego os voy contando. Ok, chicos, nos vamos ya al colegio. Son las 11 menos cuarto, así que vamos a ir a hacer la parada y vamos a clase. ¡Vamos! Ya hemos acabado el colegio, ahora vamos a comer. Nos han dejado salir al final, pensaba que no, pero bueno, eso. Esto es lo que vamos a hacer durante todos los días. Vamos a venir a clase solo, a estas dos clases que tenemos que hacer, mates y economía. Y después ya, el resto de clases no vamos a venir. De historia también. Así que... Nada, que mañana quiere salir. Mañana. Carla, ¿quieres salir en el vlog? ¿Estás grabando vlog? Bueno, no quiere salir nadie en mi vlog. Soy un puto fracasado. Tres doritos, mañana. Ah, tú también vas a hacer esto. No, estoy grabando, tío, para el canal. Voy a cogerme uno. Si no me cojo toda la placa. Chicos, hemos vuelto ya a casa. Hemos vuelto de comer. Y sinceramente, plan de tarde, muy tranquileo. Lo importante es meterse caña por la mañana. Lo voy a preparar de esta manera. ¿Por qué hago esto? Porque he empezado a prepararme la selectividad dos semanas antes. Y recordad que yo la nota que necesito no es tanta. Si tú necesitas mucha nota, realmente, de verdad, métele todas las horas que necesites. Es tu objetivo. Tienes que conseguir llegar a ese objetivo. O sea, que si necesitas meterle más horas que yo, métele más horas que yo. Pero yo lo voy a planificar así. Las tardes más relajado, más si tengo un plan como el que tenía ahora de comer fuera, de quedar con algún amigo, lo voy a hacer sin problema. Y cuando se acerque ya la época de exámenes, estudiaré más. Hoy lo que voy a hacer básicamente, me toca repasar un poco de lengua y de sintaxis y nada, eso. Lengua y sintaxis, luego entrenaré, que solamente haga bici estática ahí en el cuartito. Y ya está, y poco más, de verdad, que no hace falta meterse mucha caña, chicos. Como veis, se puede estudiar, se puede relajar con los amigos y luego se puede seguir estudiando. Y estás del chill, lo llevas todo bien, controlado, sin nervios y sin agobiarte. Y de verdad que se puede hacer todo. Así que nada, vamos a... Eso, me voy a cambiar, me voy a dejar más cómodo. Me voy a poner a repasar un poco de lengua y luego iremos a la bici, ¿vale? Vamos a ello.
Ok. Entonces tengo que tener en cuenta que si aquí está la perífrasis verbal, luego tiene que ir el complemento, ¿vale? 2 hours later. Vamos a poner musiquita guapa, 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 guapa. Oh, me muevo, en sigilo. La perca me pone bien loco, tu cuero dice que quiere estar conmigo. Ey, bueno, voy a hacer algo diferente, algo diferente. Vamos a poner aquí y a ver. Buah, lo tengo. After Oblivion opened. And the sons of Skyrim. Would spill her blood. Bada bim, bada men, bada men, bada men, bada men. There is one they fear. They is headhunters. Dragonborn. Bam 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 bam. De verdad, chicos, no seáis retrasados por dos días o tres días que quedan. Bueno, quedan dos semanas, pero por dos semanas que quedan, son solo tres días de exámenes. Renunciéis a esas notas por pasarlo bien ya. A ver, chicos, pensad una cosa, por favor. Habéis estado segundo de bachiller trabajando entero. Y por dos semanas vais a dejarlo de lado y vais a bajar la nota. Cuando es lo más importante, hemos dicho que antes quedan 8 puntos de 14. No seáis retrasados. Así que eso, chicos, y de verdad, y si tenéis un poco un momento de desconexión y os apetece desconectar, no os pongáis con el móvil. Descansad vosotros con vosotros mismos. Controlar la respiración. Tenéis el vídeo aquí, en la tarjeta, de cómo medito. Así que echadle un vistazo y veis cómo va la cosa. En el mismo, en vuestro cuarto mismamente podéis hacer un par de flexiones, un par de dominadas, si tenéis una barra de dominadas, rutinas de HIIT, cualquier cosa podéis hacer, de verdad, chicos. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Destrozado, chavales. Estoy reventado. Pero bueno, esto sienta bien, sienta muy muy bien, de verdad. Lo he hecho a hacer bici, ahora para estudiar y para concentrarme. No sé por qué, cuando hago deporte, en vez de estar más cansado, estoy como más concentrado, más vivo, más en el presente. Y me ayuda para estudiar. O sea que lo recomiendo por eso. Así que nada, vamos a estudiar, vamos a seguir con el día, que lo vamos a acabar ya, no voy a estudiar nada más, o sea, no creéis que voy a prepararme más. Me voy a duchar y acabamos el día. Chicos, hemos acabado ya la ducha, estamos fresquitos, estamos activos. Y, o sea, evidentemente no voy a hacer esta noche, voy a estar centrado en un par de planes que tengo pensados. Estoy ya montando proyectos para este verano, ya subiré un vídeo explicando qué proyectos tengo para este verano, pero bueno... algo relacionado con Notably a Student, ropa, quedadas, bueno, no voy a decir mucho más, pero tengo que montarlo y tengo que organizarme. Y ahora que tengo más tiempo, acabando el colegio, puedo ir mirando poco a poco qué es lo que quiero, cómo lo quiero planear, todo ello. Joder, que tengo aquí a Funzo a tope, y eso, chicos. Aquí si me veis, estoy aquí en el ordenador, buscando logos, ideas, inspirándome para ver qué es lo que quiero. También tengo que ir mirando, planificando todo. Es que estas cosas llevan un tiempo, no se pueden hacer así a la ligera. Pero bueno, chicos, poco a poco tengo algo en mente, tengo algo que quiero crear, tengo un proyecto en mente. Y bueno, es una idea que quiero llevar bien y quiero que salga todo bien, porque no quiero hacer algo que sea de mala calidad o que sea algo que pueda hacer cualquier persona. Así que eso, chicos, poco más puedo decir. Por lo demás, chicos, como veis, segundo de bachiller, se ha acabado, de verdad. Al final se ha podido acabar. Yo sabía que se podía acabar y se acaba. Ya solo toca selectividad. Últimas dos semanas. Planificamos, todos los días un poco estudiamos, organizamos el examen, somos listos, solo vamos a por lo que te va a preguntar en el examen. Si te puedes dejar un bloque para estudiar, un bloque de estudiar, porque piensa que hay dos caras, te lo dejas, tío, no, deja de tonterías, ¿vale? Y lo que os digo siempre, mirad y visualizad cuál es vuestra meta. Te lo juro, deja todo lo que estás haciendo y ponte a estudiar 24 horas al día como una puta rata estas dos semanas hasta conseguirlo. Porque, chicos, es que piensa que este bachiller podéis tenerlo ya de una vez. Cerrar esta etapa, centraros en el verano, descansad y así no tenéis que preocuparos en volver a hacerlo en septiembre o el año que viene. Porque eso es una jodida putada. Así que eso, chicos, os puedo decir. Yo, como mi nota de la carrera no es tan alta, es un 8, creo, sobre 14, o sea, es súper asequible, pues tampoco le tengo mucha caña y me puedo ir centrando ya en proyectos que voy a ir desarrollando en verano. Pero bueno, de todo eso, como os digo, os hablaré en próximos vídeos. También os hablaré de cómo estoy llevando mi cuerpo, mi físico, de todo esto, de fitness, de motivación, de cómo está yendo mi vida, mis objetivos, cómo los cumplo y cómo os inspiro a vosotros para hacerlo. De eso se basa mi canal y eso es lo que voy a seguir haciendo.
Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Darle me gusta a este vídeo, comentar ideas de cosas que queréis ver. Cualquier duda que tengáis, ponedme en los comentarios que yo os lo voy a leer. A lo mejor os contesto a todos, pero sí que os leo a todos. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, haz el cambio.